8:24. Bueno, mientras tú hablabas sobre la movilización de ayer, la gente que salió a las calles, el decálogo, las razones para marchar, en simultáneo el presidente López Obrador decía sobre la marcha de ayer. ¿Qué cosas, Sofía? Buenos días. Buen día, Ciro. El presidente López Obrador aprovecha el pretexto, le preguntan cómo va el combate a la corrupción en su gobierno y el presidente aprovecha para hablar de la marcha de ayer. Dice que antes el gobierno estaba al servicio de una mafia. Por eso son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, dice el presidente López Obrador. Los que estaban antes en el gobierno o se beneficiaban del gobierno quieren regresar. Ahora se disfrazan de demócratas cuando eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Ellos dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es su democracia? Dice el presidente López Obrador. Es la que funciona nada más como parapeto, cuando lo que había era el dominio de una oligarquía. La democracia que ellos defienden es la del poder sin pueblo, por eso están enojados y por eso las campañas llamándome narcopresidente, dice el presidente. Pero como yo tengo autoridad moral, estoy protegido. Habla una vez más de esta campaña en redes sociales. Dice ¿qué campaña? La campaña del hashtag narcopresidente AMLO, narcopresidente AMLO 2, narcopresidente AMLO 3. Insiste el presidente López Obrador, ahí son robots. Dicen que los ven 200 millones de personas, pero están comprados en las redes esas granjas de bots, dice el presidente. Y la otra lanzada que hay en nuestra contra es en el sentido de que yo soy un dictador. Es como el mundo al revés, dice el presidente. Nosotros somos dictadores, ellos demócratas. Nosotros somos narcotraficantes y ellos no tienen nada que ver. Dice el presidente, cuando ellos estaban, se padeció un narcoestado. Ahí están las pruebas, ahí está García Luna, protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha. Quieren que eso se olvide y resulta que yo soy el que tiene relación con el narcotráfico, dice el presidente López Obrador. Y termina diciendo, vamos bastante bien, desde luego hay oposición, pero como diría Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible y yo que estoy en la calle veo que la gente dice que no quiere que regresen los corruptos. ¿Por qué es moralmente imposible? El triunfo de otra opción política se dará si más gente vota por esa opción, punto. Sin tanta palabrería. Pero esta es la respuesta. Nada se va a mover de aquí al 2 de junio. No se va a mover nada, Roberto. Nada. Cada quien en su trinchera, ¿no, Ciro? Cada quien en su trinchera. El presidente contesta como suele... Con lo mismo, no hay una sola palabra nueva en esto que acaba de referir Sofía. No hay una palabra, un concepto, nada nuevo. Nada nuevo. El presidente atrincherado. Para el presidente, los ciudadanos que salieron ayer no son pueblo, son borregos de una mafia del poder que está enojada porque el presidente tiene autoridad o su partido tiene el poder. Yo creo que ya no hay espacio en estas trincheras, ¿no? Las oposiciones tendrán que hacer lo suyo y el presidente se atrinchera en la convicción de que solo hay virtud, solo hay legitimidad moral, política y legal si triunfa su movimiento. Es gracias. Lo que nos acaba de decir, palabras más, palabras menos. Me llama mucho la atención, Ciro, el discurso de Claudia Sheinbaum ayer en el registro ante el INE. Por un lado dice, este es un movimiento abierto a la unidad, a la construcción de, digamos, de la cohesión social. Para todos los mexicanos. Para todos los mexicanos, pero termina el evento y dice, en esa manifestación hay corruptos e hipócritas. Uno de los datos del pluralismo político que se instaló en nuestro país en la transición democrática es que nos reconocíamos legitimidad al diferente. Nos sentábamos a la mesa a construir no solamente las reglas de acceso al poder, sino también soluciones a los problemas de nuestro país, asumiendo que el otro tiene una parte de la razón, que el otro puede aportar una solución, que el otro tiene derecho a estar en la mesa. Quizá lo que el presidente ha instalado en estos 5 años es esta, yo no diría que es una idea, yo diría que es un prejuicio de que solamente una parte de la sociedad tiene razón, una parte de la sociedad tiene algo que decir, una parte de la sociedad, solo una parte de la sociedad tiene una legitimación histórica, una legitimación democrática, una legitimación política, y todo lo que no sea esa parte de la sociedad está condenada al basurero de la historia. Yo creo que Ciro, que este es el debate de fondo en esta elección. Ahí yo creo
por un lado, la oferta de las oposiciones de restablecer un pluralismo que sea eficaz en la resolución de los problemas más graves de nuestro país, y del otro lado, pues la construcción de una hegemonía. Aquí lo ha dicho muchas veces Epigmenio, de eso se trata, de una hegemonía política que supuestamente es el reflejo de una sociedad. Yo veo una sociedad plural, yo no veo una sociedad unitaria allá afuera. Yo no veo de verdad en la manifestación de ayer autómatas que salieron a decir lo que alguien más les dictaba a través de los teléfonos celulares o las redes sociales. Yo vi gente preocupada por un país en el que haya libertades, un país donde podamos elegir a nuestros representantes, un país donde el insulto no venga desde el poder. Y fundamentalmente donde la descalificación a la existencia misma como ciudadano no venga desde el poder, porque eso es en el fondo lo que hace López Obrador, define quién existe y quién no existe como ciudadano en una sociedad que aspira a ser abierta. Y no hay ninguna sorpresa. No hay ninguna sorpresa. Estamos ya ahora sí en la parte final, que 32 semanas de gobierno, y las cosas no van a cambiar, cuando menos de aquí al día de las elecciones, o van a cambiar. Déjame especular un poco. Por parte del gobierno, ¿quién crea que veremos a partir del 1 de marzo a un presidente replegado, a un presidente que deje de hacer recorridos, a un presidente que no se meta en el proceso? Creo que es muy ingenuo. Sí, y muy poco probable. Muy ingenuo, es muy poco probable. No van a cambiar las cosas, Roberto. Y déjame especular un poco, Ciro. Yo tenía la idea de que este lance del presidente de radicalizar su agenda hacia el final de su administración, meter las reformas, tenía un sentido estratégico, que era, digamos, una apuesta para darle un margen de pragmatismo en el centro a su candidata. Es decir, estas 20 iniciativas, mandarlas como una forma de tensar, de polarizar el discurso, para que la candidata Claudia Sheinbaum pudiera irse deslizando gradualmente hacia un centro moderado, hacia contrastar con López Obrador, no solamente candidato, sino López Obrador presidente. Pero lo primero que hizo Claudia Sheinbaum después de la presentación de las reformas fue, este es el piso. Eso dijo el Esta es la base sustantiva del proyecto. Hace dos lunes. Y ayer en el discurso lo volvió a decir. La continuidad del movimiento que yo encabezo se trata de un modelo de organización del poder, así como viene plasmado en las iniciativas. Sí, sí. Un pluralismo asfixiado, una forma de intervenciones mayoritarias contraria a un régimen de equilibrio, de división de poderes, la militarización del país, las ocurrencias constitucionales, como por ejemplo prohibir desde la Constitución el vapeador, y muchas otras cosas que están ahí en esas 20 iniciativas. Pensaba, a lo mejor hoy vengo demasiado optimista, pensaba que eso le iba a dar un margen a una candidata que a mí me dicen que en privado, con empresarios, plantea su propia agenda y se presenta por lo menos flexible en ciertas agendas. Hay solo, de todo lo que yo escuché y he escuchado de López Obrador en 20 y tantos años, las mismas palabras que se repiten, el juarismo, la austeridad republicana, todo lo que escuchamos durante mucho tiempo, las únicas cosas diferentes del discurso de Claudia Sheinbaum ayer son dos tímidas referencias a medio ambiente y energías renovables. Medio ambiente como un concepto etéreo por ahí, y energías renovables bajo el monopolio de la CFE y de Pemex. La doctora, la científica, la universitaria, no logra fijar un perfil propio. Sí, pero también, y parece que no lo va a hacer. ¿Qué margen tiene Claudia Sheinbaum también, Roberto? ¿Qué margen tiene? En este momento va a parecer como una crítica de ciertas políticas del López Obrador, impensable, yo diría imposible. Por eso, si gana Claudia Sheinbaum, si gana la elección presidencial, habrá que ver su discurso de esa noche, y habrá que ver su discurso de los días, de las semanas posteriores a su triunfo. ¿Y qué margen tiene? Ciro, no tiene ningún margen, Roberto. Yo respiré profundo, sí. Respiré profundo el día que ganó López Obrador, cuando escuché su discurso en el hotel frente a la Alameda. Sí, sí, sí. Y luego ese discurso, la base de ese discurso, se repitió en el Zócalo. Y yo respiré profundo.
no va a pasar nada. Y ve dónde estamos ahora, discutiendo las bases esenciales de nuestro país institucional. Pero ve dónde estamos ahora también. Ahí están, ahí está la Suprema Corte, ahí se mantiene el INE, ahí está el Tribunal Electoral, ahí está el INEGI, ahí está el Banco de México, ahí está la sociedad, ahí están los medios de comunicación. También en eso, también ahí estamos ahora, con la violencia, con todo lo que quieras, con el problema del agua. Pero también ese México no se hundió, no desapareció. Ese México no se hundió, pero sí se frustró la oferta de hacerlo mejor. Eso sí. De hacerlo mejor. Un político líder social con 30 millones de votos, mayorías casi calificadas en el Congreso, entrega un tribunal electoral con 5 de 7, una corte acosada, hostilizada, órganos reguladores dispersos, a ver, vamos capturados a, presupuestalmente. Vamos a pausa.